Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Como cada semana, estamos aquí para informarlos sobre los temas que requieren de nuestra mayor atención, como por ejemplo el que aborda el doctor Ernesto González, quien se refiere al cáncer de piel. El cáncer basocelular es el más frecuente y el sitio más frecuente donde aparece es la cara. Puede aparecer en la punta de la nariz, puede aparecer en las orejas, puede aparecer sobre cualquier parte de la piel de la cara, en el cuero cabelludo también y en el propio cuello. Ahora, este cáncer es de un tratamiento muy sencillo. Se manifiesta inicialmente como una pequeña lesión enrojecida, a veces ulcerada, a veces sobreelevada, de bordes muchas veces un poco mal definidos. Esta lesión de cáncer basocelular se puede curar fácilmente simplemente quitándolo con márgenes sanos mínimos y poniendo los puntos necesarios para cerrar la piel. En cambio, el carcinoma epidermoide y el melanoma son cánceres más agresivos, de crecimiento en general más rápido, y tienen la propiedad de no ser locales, sino viajar. ¿Y a dónde viajan? Los cánceres de la piel, como muchos otros cánceres, viajan a los ganglios linfáticos, que no son más que filtros que filtran tanto microbios como células tumorales. Así, si una célula tumoral de la piel, supongamos que esté en la cara, lo va a filtrar en algún ganglio del cuello, o quizá preauricular o retroauricular. Ahí filtra la célula cancerosa y empieza a crecer este ganglio. Pero también puede viajar por la sangre e instaurarse en algún otro sitio, como por ejemplo el pulmón. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de estos dos cánceres, el epidermoide y el melanoma? El tratamiento es la resección amplia más cubrir esa zona. Si es muy amplia, es difícil cerrar la piel de primera instancia. Requeriría hacer una rotación de colgajo para poder cubrir el espacio. Pero, ¿qué pasa con los ganglios linfáticos? Si el ganglio linfático se toca, podemos inferir, y si es grande y redondo, que tiene ya una metástasis del cáncer primario. Supongamos que está en la nariz y aquí hay una bolita, ha viajado. Por supuesto, hay que tomar una biopsia con aguja para saber si ese cáncer ha viajado. Pero, ¿qué sucede si el ganglio ya tiene cáncer, pero no ha crecido? Normalmente, el canon es limpiar toda la zona ganglionar. Sin embargo, hoy día contamos con una tecnología que se llama biopsia de ganglio centinela guiada por gamasonda, en donde en el tumor se inyecta el radiofármaco tecnecio 99 que viajará hacia el primer relevo ganglionar. Este ganglio se va a identificar con una sonda que detecta la radiación de ese ganglio donde llegó el radiofármaco. Entonces, hay una señal de intensidad y lo que hacemos los cirujanos oncólogos es una pequeña incisión, quitar el ganglio y estudiarlo en ese momento por el patólogo. Él nos dice, ¿este ganglio ya tiene cáncer o no tiene cáncer? Si ya tiene cáncer, entonces procedemos a realizar la disección del cuello completa en el caso de que el cáncer se encuentre en la piel de la cara. Y si nos dicen, este ganglio no tiene cáncer, entonces ya no hacemos más cirugía en el cuello. Hemos descubierto el primer relevo al cual potencialmente podría haber viajado el cáncer. ¿Cuáles son los factores predisponentes para los cánceres de piel? Definitivamente el mayor es la exposición a los rayos solares. Por eso la prevención se basa en disminuir el tiempo de exposición a los rayos solares.
En su caso, usar bloqueadores solares si se va a exponer más tiempo la piel al sol. Y también se recomienda el uso de sombrero para cubrir el área de la cara. Este cáncer también puede salir en cualquier otra parte de la piel y se previene pues cubriendo esa parte de la piel para que no esté expuesta cuando se exponen a los rayos del sol. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y haciendo referencia a la famosa pastillita azul, hoy el doctor Antonio Balatti nos dice qué provoca esta medicación y por qué los hombres no se deben automedicar. Lo que provoca esa medicación es una vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos, llegando a un mayor flujo de sangre y con eso mejorando la erección. Pero lo que nos debemos plantear de inicio es por qué esa medicación me solucionó un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que algo estaba pasando en mi cuerpo, sea hormonal, arterial, metabólico, una enfermedad oculta, muchas veces una diabetes, alteraciones del colesterol, que la pastilla me dio una mejor respuesta a nivel sexual. Entonces, el continuar con esa práctica sin un control o sin un tratamiento con un médico que busque el real problema puede acarrear muchos problemas a posteriori. Por ejemplo, los hombres, lo primero que comenzamos a perder desde el punto de vista sexual y que muchas veces no le damos mucha importancia porque no tenemos conocimiento, son las erecciones espontáneas matinales. Y luego, si no se trata, a cabo de 2 años comienza realmente el problema propiamente de la erección. Y ahí el hombre comienza, por un amigo, por el farmacéutico, porque le recomendaron, a tomar la pastillita azul. Eso, esa vasodilatación que le genera el proerectógeno, le va a prolongar el problema que ya venía 2 años oculto, ahora le dio síntoma y con la pastilla lo puede prolongar 2 a 3 años más. Pero esa causa, cuando es vascular, esa misma arteria puede estar en el corazón, puede estar en el cerebro y en otros sectores del organismo que pueden taparse y el paciente puede debutar con un infarto cardíaco, con un accidente cerebrovascular. Más allá que muchas veces estas pastillas tienen contraindicaciones absolutas en su indicación. Por ejemplo, en un paciente cardíaco que toman nitritos, que son vasodilatadores, puede provocar una severa hipotensión y muchas veces generarle daños severos, hasta incluso paro cardiorrespiratorio. Presenta este espacio Vital Center. Les recordamos que estamos aquí para resolver todas sus dudas y consultas. Pueden agendar una evaluación previa sin costo comunicándose a cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla, por Instagram, Facebook o por nuestra página web. Estamos a su disposición desde ya con todos nuestros profesionales y queremos contarle que nuestra idea, más allá de que puedan lograr sus objetivos, es que puedan educarse, no volverse adictos a nuestro centro, sino todo lo contrario, poder educarse, tener toda la información que corresponde para que puedan autogestionar su propia salud y mantener hábitos saludables a lo largo de la vida. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Grupo Teo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. 7 modelos a elección, de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país. Grupo Teo Importaciones, ampliamos tus espacios.
Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Las embarazadas y el tratamiento de hidroterapia de colon es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. Es muy común que durante el embarazo haya estreñimiento. Muchas veces la persona ya viene con estreñimiento desde antes de quedar embarazada y otras veces aparece durante el embarazo. ¿Cuándo y cómo hacerse el tratamiento de hidroterapia de colon? Lo ideal, lo mejor, es que cuando una mujer está pensando en ser mamá, se prepare para ello. Entonces, fundamental hacer el tratamiento y revertir el estreñimiento antes de comenzar el embarazo. El primer trimestre es el de más riesgo en el embarazo en general. Es donde se producen la mayor cantidad de pérdidas. Pero a su vez, muchas veces están relacionadas justamente con esto, con el estreñimiento, donde la persona tiene que hacer mucho esfuerzo para movilizar y demás. Entonces, en casos específicos, se recomienda, obviamente, previa consulta médica, por supuesto, se recomienda hacer el tratamiento para evitar ese exceso de esfuerzo que muchas veces tienen que hacer y de esa forma también evitar los abortos, si bien los abortos otras veces tienen otras causas. Y después, a lo largo del embarazo, en personas que tienen un estreñimiento muy, muy severo y ese estreñimiento en realidad pone en riesgo el embarazo, también se puede hacer. Debo de recordarles que tenemos especial cuidado siempre con todos los pacientes, pero en el caso de las embarazadas también, obviamente que en las embarazadas no se les hace masaje abdominal como se lo hacemos a los otros pacientes, para evitar las contracciones y demás, pero los resultados son muy buenos y eso le da muchísima tranquilidad a la mamá de estar más tranquila en el sentido de que, bueno, evacúa todos los días y eso es un riesgo menor que tiene también para cuidar su embarazo. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. El doctor Manlio Márquez nos informa sobre los síntomas, las causas y por qué ocurren los síncopes o desmayos. Puede ocurrir por diferentes motivos, pero la causa básica que origina esto, en la mayoría de los casos, es una falta de sangre hacia el cerebro. Entonces el cerebro intenta compensarlo manteniendo nuevamente la horizontalidad, regresando al individuo en vez de estar de pie a la posición de acostado para que le llegue otra vez sangre al cerebro. Un paciente que se desmaya puede hacerlo de dos maneras, de forma súbita, lo cual puede ser muy grave porque el paciente puede caer en cualquier lugar y sufrir una lastimadura, un golpe, incluso un traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza. Y la otra, la más benigna, es cuando el paciente empieza a sentir que se va a desmayar, tiene algunas molestias previas al desmayo, que nosotros llamamos pródromos, que generalmente son mareo, visión borrosa, visión oscura, y el paciente alcanza a avisar que se va a desmayar, o si está de pie puede sentarse o incluso acostarse antes de que ocurra el desmayo. Ese es el cuadro clínico que aparece antes del desmayo. Generalmente, junto con el desmayo, algunas personas pueden tener una sudoración intensa y, dependiendo del tipo de desmayo, pueden llegar a tener movimientos anormales de los brazos y de las piernas, lo que nosotros muchas veces pensamos que es epilepsia o movimientos convulsivos. También puede haber relajación de esfínteres, lo cual generalmente ocurre en el síncope convulsivo o en los síncopes de origen neurológico. Una persona se puede desmayar porque no le está llegando sangre al cerebro, es decir, por una baja de la presión arterial.
También se puede desmayar porque no tenga suficiente azúcar en su cuerpo, la famosa hipoglucemia. Y hay otras causas de desmayo ya más específicas, como por ejemplo cuando una persona sufre un infarto del corazón y tiene una taquicardia maligna, también se puede desmayar porque no hay un buen bombeo de sangre del corazón y entonces no le llega bien la sangre al cerebro y en ese momento el paciente se puede desmayar. Otras causas de desmayo son las neurológicas, que incluyen principalmente a las crisis convulsivas. El síncope vasovagal o neurocardiogénico es la forma más común de síncope. Ocurre en gente joven principalmente, aunque la mayoría mujeres, puede ocurrir en cualquier sexo, y se caracteriza porque el paciente tiene molestias justo antes del desmayo, generalmente mareo y visión borrosa. Estos pacientes pueden también sentir palpitaciones o especie de taquicardia justo antes del desmayo, pero muy leve. Y una vez que se desmayan, se recupera rápidamente el estado de conciencia. Esa es la principal característica. El síncope vasovagal normalmente es benigno, pero en muchas personas puede ser recurrente y entonces ser un motivo de atención médica que requiere tratamiento especializado. Presentó Grupo Timo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y en respuesta a sus consultas, la doctora Gabriela Novello nos dice cómo se tratan las adiposidades en los miembros superiores. Muchas pacientes consultan por exceso de tejido adiposo, o sea, de grasa a nivel del brazo, fundamentalmente a nivel de cara interna y cara posterior del brazo. Y otras pacientes, luego de que han descendido de peso, consultan por el exceso de piel sobrante a nivel de esta zona. Son los dos motivos más frecuentes de consulta para embellecimiento de esta región del cuerpo, que es expuesta y que a veces limita la forma de vestir de los pacientes. ¿Sí? En cuanto al tejido adiposo excedente, o sea, aumentado de volumen a nivel del brazo, el tratamiento es mediante lipoaspiración de esta zona, teniendo muy buenos resultados. Como toda lipoaspiración, esto se debe realizar en bloque quirúrgico. La anestesia puede ser local o local potenciada. Incluso si asocia a otras zonas de lipoaspiración, se aconseja realizar con anestesia general. Como mencioné, es con abordajes mínimos, quedan cicatrices de menos de un centímetro. Utilizando cánulas, se logra lipoaspirar todo lo que es el brazo y la región deltoideo, que es el hombro, y de esta forma darle una mejor forma y armonía al miembro superior. Centrándonos en los pacientes que tienen exceso de piel y no tanto de tejido adiposo, sino es cuando queda un colgajo a nivel del miembro superior, se realiza también en bloque quirúrgico bajo anestesia local potenciada o general, pero acá en este caso necesitamos realizar una incisión, habitualmente es a nivel de la axila oculta, ¿sí? Una cicatriz va a quedar oculta la cicatriz y dependiendo del excedente de piel se puede llegar al brazo. Con esta incisión abordamos y colamos el brazo y lo que realizamos es una tensión, o sea, resección del excedente de tejido cutáneo y dermograso, y luego realizamos una tracción y tensión del brazo. Lo que tratamos entonces es la flacidez cutánea, es lo que se denomina como lifting de brazo. De esta forma queda un brazo más estilizado, armonioso y rejuvenecido. ¿Sabías que con la compra de tus cristales polarizados graduados, el armazón te queda un 50% y que lo puedes abonar hasta en 10 cuotas sin recargo? ¿Y que además el chequeo visual es sin costo? Consulta por estas y otras promociones. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que DAME, Servicio de Acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asóciese a DAME y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800-8950, empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. DAME, Servicio de Acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño.
y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Hold. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. Y sobre medicina regenerativa aplicada a la estética nos informamos con la doctora Jacqueline Morales. La medicina regenerativa aplicada a la estética hoy por hoy es la medicina del nuevo milenio. Nosotros extraemos sangre del propio individuo, es decir, autólogo, y de esa manera, con un mínimo de procedimiento en laboratorio, logramos extraer factores de crecimiento que los incluimos en rostro o en el cuerpo, y logramos, por la técnica de mesoterapia con agujas de insulina muy pequeñas, rellenar surcos y pequeñas líneas de expresión. De tal manera que logramos retomar la vitalidad, la elasticidad, por medio de la estimulación de colágeno y elastina de esos factores de crecimiento que nosotros vamos introduciendo en cada sesión de plasma. Respondiendo un poco a las preguntas que nos han llegado de cuántas plasmas se tiene que realizar una persona, por eso es importante recalcar que va la calidad de la piel, va la genética que tenga la persona en su calidad de piel, hacemos una evaluación previa y en base a eso recomendamos la cantidad de plasmas. Generalmente lo que nosotros recomendamos es hacer 2 a 3 plasmas seguidos una vez por mes y luego, según la respuesta, hacerlo cada 6 meses. Si hay problemas con el tema del sol o hacerlo en esta etapa que nos está llegando del verano, no hay ningún tipo de inconveniente si usamos la protección solar adecuada. Aquí los esperamos para brindarles todo esto y lograr que usted llegue al verano con una piel lozana y rejuvenecida, porque esa es nuestra intención, rejuvenecer lo que los años nos ha quitado. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos explica cómo es el proceso de la estética rosa. La estética rosa a nivel de odontología es la línea que está entre el festoneado superior del diente y la encía. Es fundamental para lograr una armonía, que esa línea esté en todos los dientes a la misma altura. Nosotros logramos eso a través del láser, dibujando tal cual con un lapicito, como quien dibuja un nuevo festoneado en la encía. Si nosotros no realizamos un remodelamiento gingival, o sea, el nuevo festoneado para el paciente, le quedaría un diente más alto, un diente más bajo, y eso visualmente no logra los resultados estéticos que estamos buscando. Por eso queríamos transmitirles que cuando tenemos sonrisas, que nosotros las llamamos sonrisas gingivales, son sonrisas que compiten mucho mostrando lo rosado, la encía, y muestran poquito diente. Lo que hacemos nosotros es subir esa línea gingival, haciendo un nuevo festoneado, una nueva ubicación para la unión entre la encía y el diente, y logrando la armonía en la sonrisa.
El láser lo que hace es, a medida que va remodelando, va cicatrizando, y con el gran poder de analgesia, o sea que no le genera dolor al paciente, el paciente no tiene ningún tipo de inconveniente posterior al tratamiento. Hay veces que, depende del caso clínico, simplemente con ese nuevo festoneado se dibuja la encía, se amplía muchísimo la sonrisa, sobre todo en el sector posterior, que los premolares son muy cortitos, y con eso ya está logrado el tratamiento. En otros casos, lo que se necesita sí es colocar una carilla para dar una nueva forma al diente y que acompañe todo el nuevo diseño de encía que se produjo con el remodelado con el láser. Bueno, como siempre, estamos a las órdenes y todas sus consultas son muy bienvenidas y enriquecen mucho el programa, así que, como siempre, los estamos escuchando. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. El doctor Alberto Elbaum nos habla hoy sobre la importancia de los grupos de adelgazamiento para aquellas personas que quieren adelgazar de una forma rápida y segura. Nosotros tenemos mucha experiencia en el adelgazamiento grupal. Tenemos muchísimos años de trabajar. Hemos asistido a más de 20.000 pacientes. Hemos ayudado a bajar más de 500.000 kilos. Y nos hemos dado cuenta que esta enfermedad, la enfermedad de obesidad, tiene un componente adictivo muy, pero muy importante. Y como todas las adicciones, como ustedes bien saben, el tratamiento en grupo se hace mucho mejor. ¿Por qué? Porque se habla el mismo idioma, el compromiso de la persona que participa del grupo es un compromiso personal, es un compromiso con sus compañeros de grupo, es un compromiso con sus coordinadores, pueden llegar a entender las personas cuando hablan, y hablan sin ningún tema de quedar bien, blanquean la situación, blanquean su peso, blanquean todas aquellas dificultades que fueron teniendo, levantarse de noche y el comer compulsivo, el parar en un kiosco y seguir comiendo, el estar permanentemente con esa ansiedad por comer. Por lo tanto, nosotros sugerimos y aconsejamos a todas las personas que están decididas a adelgazar que trabajen en los grupos de adelgazamiento. Se van a sentir comprendidas, aceptadas, ayudadas, y entre todos forman una cadena, y cada uno de los participantes es un eslabón de esa cadena, y cuando un eslabón empieza a querer perder energía, el resto de los eslabones o el resto de los compañeros ayudan, y ayudan mucho a que ese eslabón y esa cadena tengan la resistencia necesaria. Por eso es tan importante poder participar en los grupos de adelgazamiento, tanto presenciales como online, porque ese es el resultado que usted va a obtener: mejorar su calidad de vida y obtener la mejor versión suya. Así que los invitamos a que participen en nuestros grupos de adelgazamiento. Realmente va a ser una experiencia única en la cual ustedes se van a sentir muy, pero muy confortables. Presentó Grupo Timo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y respondiendo a sus solicitudes, nuevamente recibimos a Florencia González de Vital Center. Nos han hecho muchas consultas en cuanto a la importancia de la evaluación que realizamos previa al tratamiento, y hoy quiero contarle qué es lo que hacemos en dicha evaluación. Por lo general, nos gusta conocer los objetivos de nuestro paciente, principalmente saber cuál es la zona que desea tratar, y en base a esto también sus hábitos actuales, cuánta agua toman, cómo se alimentan, para poder indicarle cuáles son los ajustes que debemos hacer juntos para que puedan sacar el máximo provecho del tratamiento. Luego realizamos también un escáner corporal para ver cómo está compuesto el peso del paciente. Tenemos la filosofía de que no importa el peso, sino cómo está compuesto el mismo, por lo que debemos saber cuál es el porcentaje de grasa subcutánea que tienen, la masa muscular y lo que es la grasa visceral.
Para eso realizamos el escáner y luego hacemos un control para ver la evolución luego de finalizado el tratamiento. Nos gusta también poder ver cuál de los tratamientos que tenemos se ajusta más a los objetivos y necesidades del paciente. Por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros para agendar esta evaluación, donde podremos evacuar todas sus dudas, informarlos y asesorarlos para que ustedes puedan mantener los resultados que logramos juntos en el tiempo y adquirir nuevos hábitos que permitan que tengan una vida más saludable y activa. Les recordamos que las evaluaciones en nuestro centro son totalmente sin costo y que para ello pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Les recordamos que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, por supuesto, como cada semana, los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal.